Está ardiendo. El cuchillo ha tenido que darle en el hígado o algo. Se le está infectando. ¿Cómo estás, hermanita? Qué tontería ha sido una chiquilla, una puñetera chiquilla. Con una puñetera navaja. Ayúdame. Vamos. ¡Mierda! Otra turba. No nos conviene estar aquí cuando... Tenemos que llegar al tejado, hacer señas a un helicóptero. Vale. Necesitamos ayuda. La han herido. ¿Qué le ha pasado? Ella no está como lo que coño sea que pasa ahí fuera. La han apuñalado. No puedo llevarme más. Vale, O'Brian, si no la llevamos a un hospital, ella se va a morir. Ya no hay hospitales. ¿Cómo que ya no hay hospitales? Tenéis a médicos, tiendas, hospitales de campaña. Mira, solo soy un estudiante, ¿vale? Me han obligado a esto, no tendría ni que estar aquí. Vale, joder. Solo tengo sitio para dos, ¿vale? Dos. ¿Que solo tienes sitio para dos? Pesamos demasiado, ¿vale? Solo puedo llevar a dos, a dos. Cargando. Vamos, ayúdame, vamos. Vamos, cariño. No pasa nada. Todo va a salir bien. La tengo. Vuelvo enseguida. Vale, Boozer, vamos. Tenemos que subirla. Hay que subir al helicóptero. Lo he escuchado. Ahí solo hay sitio para dos. Ven. Ve con ella. Estaré bien. Oye, he pasado por mierdas peores. Vale. Sí, es verdad. ¿Dónde vais? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde? Campamento oeste de Three Finger Jack. No. Boozer no va a conseguir salir de aquí, Smee. ¿Vienes? No. Dick. Joder. ¡Lo perdimos! No puede andar lejos. Un momento, para el motor. Mierda, está viva. Álvarez. Álvarez, ¿eh? Álvarez, ¿qué ha pasado aquí? ¿Quién ha hecho esto? ¿Han sido los RIP? León. Lo hizo. ¡Hijo de puta! ¿Te has dado? Sí, el sobreviviente. Oye, para. Se ha bajado de la moto. Solo engendros. Bueno, igual me equivocaba y no tiene un trato con Copeland. No, Leon lleva tiempo pasándole mierdas a Copeland y por fin le pasa factura. Espera. Para. Espera, aquí. Es por aquí. Huellas recientes. ¿Y tú dónde coño has aprendido a rastrear? De crío iba a cazar ciervos con mi viejo. Acababa rastreándolos durante kilómetros. ¡Hostias! ¡Agáchate! Sí. Solo es un rasguño. Ese hijo de puta no sabe apuntar. ¡Hijo de puta! Estoy bien, Bowser. Tiene que estar yendo hacia las cataratas. Está perdiendo mucha sangre. No va a llegar lejos. Vamos. Registrado. Desangrarse es una forma jodida de morir. Es lento, duele un montón, pero supongo que tú ya lo sabes. Todavía no respiraba cuando la encontramos, cabronazo. No iba a malgastar una bala, no en ella. Esperad por el carro un momento. ¿Dónde está el alijo, Leon? Si nos lo cuentas, a diferencia de ti, te prometo que será rápido. No creo que vayas a sufrir por mucho tiempo. Leon, verás, tienes un problemilla. Pueden oler la sangre desde donde están. ¿Qué crees que se siente? Que te despedacen y te enamoren vivo. Creo que va a averiguarlo. Que os den. Adiós, Leon. No, esperad. Vale, no os vayáis. Lo tengo aquí mismo. Toma. ¿Dónde? En el cementerio. Está en el viejo cementerio. Gracias. ¡Pero dijiste! Hazlo. No me dejes aquí, tío. Hazlo. Puto mentiroso. Hazlo. Va a necesitar algo a cambio. Hiciste lo correcto, tío. No queremos dejar a nadie a los engendros. Ni siquiera un desecho como Leon. Espera. Quiero buscar por aquí, a ver si encuentro algo para arreglarme esto. Podría hacer algo con esto. Solo tengo que juntarlo y... Ah, sí, sí, con eso servirá. Supongo que por ahora no voy a perder el brazo. Creía que esta noche salíamos de caza a pillar recompensas para atacar. Bueno, no si sigue diluviando. No, tío. Necesitamos los créditos. Hay que aprovisionarse. Sí, vale. Pero no quiero pasar la noche fuera. Hostias. Tengo que ponerme en forma. Voy a ver si podemos aprovechar algo de la moto de Leon. No, qué putada. Hijo de puta. Supongo que eso es gasofa, a no ser que te hayas mirado. Es una bomba de gasolina. Leon le ha pegado un tiro a mi bomba. ¿Podemos apañar algo con su moto? No, nada. Mira, volvamos al monte O'Liri. Salimos por la mañana, buscamos piezas y volvemos a por tu moto. No, tengo una idea mejor. ¿Por qué no terminamos ya que estamos fuera? ¿Qué? Bueno... Crazy Willie's no está lejos de aquí. Podemos ir para allá. ¿Estás seguro? Ya íbamos a cazar esta noche. Crazy Willie's es un sitio tan bueno como otro. Sí, vale. ¿Qué te dio Leon? ¿Una especie de mapa? Recuperemos mi moto y vamos al cementerio a echar un ojo. Sí, vale. Mañana llevamos las medicinas a Tucker y pillamos la recompensa de Leon. Y luego al norte. ¿Y crees que eso va a ser distinto en el norte? Da igual, creo que nos vendrá bien largarnos de aquí, joder. Algo bloquea la carretera. Cuidado. Vi algo parecido hace un par de días. Unos RIP cortaron la carretera con un camión. Ayúdame a moverlo. ¿Listo? Sí. ¡Empuja! ¡No para eso! ¡Vamos! ¿Crees que vas a ganar? Nos acercamos al viejo puesto de Mero. ¡Ya casi estamos! Mierda, ¿qué vas a hacer? Déjame tu escopeta, yo iré adelante. Parece que ese punto de control los tenía cubiertos. Sí, les sirvió de mucho. Preferiría estar enterrado en el puto Old Pioneer. Sí. Hostia, míralos bien. Menuda pandilla de mendrugos. ¿En qué estaban pensando? Oiga, señor federal, ¿podemos sentarnos aquí hasta que venga la puta horda y nos mate a todos? Mala forma de morir atrapado en esa ratonera. ¿Cuál es eso? Ah, Dios mío. Ahí. Venga, sigamos. Espera un segundo. ¿Cuántos molotov te quedan ahí? Ya lo haremos cuando volvamos. Sí. Y una polla. Cabrón, ¿quieres que haya alguien en casa? Tienes lo que querías. ¡Hermano! Creo que está muerto. ¿Vas a cargarte mi escopeta? Sí. Vale. Bien. Vas a volver a subir. ¿De qué estás hablando? Puto campamento de refugiados. Solo te portas así cuando piensas en subir ahí. ¿Me porto cómo? No es culpa tuya que muriera. Déjalo. Si te hubieras ido con Sara, lo único que cambiaría es que también es puta. Más recompensas. Vale. Por fin. ¡Ya, ya! Tu moto no va a pasar por ahí. Prueba con el túnel. A ver si puedes despejar el camino desde el otro lado. ¡Voy! Mantén el faro apuntando hacia ahí. A la mierda, joder. Este no era el plan, joder. Ya te he oído bastante. ¡Mierda! ¡Más engendros! Otro nido. Sí, lo vuelo. ¿Cuántos molotov te quedan? Oh, acabas de usar el último. Mierda, ¿tienes para hacer más? Sí, sí. No tardo en nada. Apañado. ¡Eso! ¡Mierda! ¡Ahí vienen! Vamos, sube. Sí, vale, un segundo. He pensado en lo que has dicho, lo de ir al norte. Es que necesitas salir de aquí, despejarte la cabeza. Por la mañana entregamos las recompensas y tiramos para allá. Sí, hermano, así me gusta. Tu circo de engendros. Joder. Está hasta arriba. Vamos a necesitar más munición. ¿En qué estás pensando? Seguro que es una mala idea. Tú pasas... en moto. Atraes hacia ti a tantos como puedas. Y yo solo tengo que entrar por detrás, bajar esa colina y dar con el garaje. Joder. Vale, dame unos minutos para encontrar la pieza que necesito. Vuelves y salimos pitando. Pero antes me voy a cargar a unos cuantos. Lo juro por Dios, tienes ganas de morir. Como he dicho, esta noche no. ¡Venga, hijos de la grandísima puta! ¡Vamos, eso es! ¡Estoy aquí, hijos de puta! ¡Estoy aquí mismo! Putos renacuajos. Venga, largaos de aquí. Toca recargar. ¿Qué tenemos que hacer? Sí, eso es. Quedaos ahí y nos llevaremos bien. Mierda. ¿Listo? Aún no. Tengo que entrar en el garaje de Willy. Habrá una bomba de gasolina. Pues date prisa. He pasado al lado de uno de esos... ¿cómo coño los llamas? Las mierdas que montan los RIP. Símbolos. Eso. Y significa que están por aquí. Allá vamos. Gasolina. Más renacuajos, hay que joderse. Sí, eso es. No estaba. Sí, eso pensaba. Habrá una bomba de gasofa por aquí. Bowser, ¿estás ahí? Ya la tengo. Voy para la autopista. Dick, Rip, los Rip. ¡No! ¡Ah, joder! Rip, Bowser, Postman. Joder. Aguanta, Postman, ya voy. Hostia puta, Bowser, ¿dónde estás? No soy yo. Símbolos muertos de un muerto. Símbolos muertos de un perdido. ¡Soltadme! ¡Hijos de puta! ¡Motero! Has de sufrir, Motero, pues tú estás perdido y nosotros hallados. ¡Enseña el camino, hermano! ¡El camino! Lo verás. ¡No eres de los hallados! ¡El perdido! ¡Estás perdido! ¡Sufre! ¡Sufre! ¡Hermano, tío mío! ¡Sin dolor! ¡Los Rip, hijos de puta! ¡Por aquí! ¡Dejadlo, hijos de puta! ¡Rip de mierda! ¡Vamos! ¡Acorraladlo! ¡Voy atrás! ¡Esos malditos hijos de puta los voy a matar! ¡No se dejaré ninguno vivo! ¡Oh, Dios mío! ¡Mierda! Deja que te ayude. ¡No puedo solo! No puedes. Venga, levanta. ¡Putos ríos! Era como si estuvieran esperándome o algo, joder. No los vi. Ya los tenía encima. Bien. Mi brazo. No lo mires. Mi brazo. En serio, no lo mires. ¡Joder! ¡No lo mires! ¡Sube a la moto! ¡Oh, no es! ¡Hostia, ya! ¡Hijos de puta! Pensé que no lo conseguiríamos. Oye, ¿por qué no esperas aquí? Veo si está despejado. Y una mierda. Hay un catre que es mío. Vale, está casi como lo dejamos. ¿Qué? No es que haya mucho que robar. El catre me está llamando. Oh, gracias a Dios. Voy a salir a buscarte alguna cosa para el brazo. ¿Te apañas solo? Sí. Vale. Sí. Me acercaré a ese puesto de enero. Seguro que tienen vendas esterilizadas. O... Espera, no dejes mi moto ahí. No. Voy a ir a pie mientras haya algo de luz. Tengo algo de munición si la necesitas. En el baúl, junto a la puerta. Gracias. Oye, no te lleves mi escopeta. Boozer. Vale. Aquí tienes. Gracias, hermano. Me siento desnudo sin ella. Joder, Boozer, ese brazo no va a mejorar. Cago en la puta. Tengo que buscar algo para eso. Que llegar hasta mi moto antes de que oscurezca. ¿Qué cojones? Boozer, ¿estás despierto? Sí, Dick. ¿Qué pasa? Acabo de ver a alguien rondando el refugio. ¿Qué coño? ¿Qué hace? Ni idea. Voy a seguirlo para ver si hay más de dónde viene. Corto. Es como dije, los errantes que vimos subidos a la misma moto se refugian arriba de la carretera. ¿Sí? No jodas. Es la hostia. Tienen como una atalaya con verja y todo. Es nuestra si queremos. Suena bastante bien. Podríamos ir cuando anochezca. Nos cargamos a esos pavos y nos instalamos allí. Ah, bueno, estarán armados. Parecía que uno estaba un poco jodido. Podemos con ellos. ¿Sí? Que os fallen. ¿Cómo va? ¡Oh, me ha herido! ¡Disparos! ¿Qué coño? ¡Este cabronato! Ya no te hará falta. Ahí está. que hacer. Casi no me queda. ¡Herido! Más munición. ¡Liquídalo! ¡Tíralo! ¡No te muevas, eh! ¡Está aquí! ¡Está! Será el último. Nos habrán seguido. Con furones. Fuera del monte O'Liri. Joder. Boozer, los he encontrado. Solo unos errantes que querían nuestro refugio. Como decíamos, hay que empezar a pensar en irnos al norte. Vamos a curarte el brazo y luego ya pensaremos en eso. Voy a ir a por mi moto, corto. Putos engendros. Mierda, venga, venga. Corre, corre. Puta lluvia. Si no son los engendros... Es la puta lluvia. ¿Por qué? Llueve siempre. ¿Dónde coño estoy? Tengo que estar cerca. Tengo que llegar a la moto. Falta poco. ¿Dónde cojones estás? Es por aquí. Aquí la dejamos. Mi moto no está. Joder. ¡Joder, Copeland! ¡Eh! ¿Eres del campamento de Copeland? ¿Dónde coño está mi moto? ¡Eh! ¡Fuera! ¡Quieto! ¡Joder! No me llevé tu moto, tío. Te lo juro. ¡No te voy a matar! ¡Deja de correr! Pregúntale a Copeland. Yo no sé nada. ¡Eh! ¡Solo quiero mi moto! ¡No he hecho nada! ¡Oh, joder! Vale, ahora te voy a matar. Bowser, ¿estás ahí? Sí, ¿tienes tu moto? No, los hombres de Coe llegaron antes. Voy a su campamento. Corto. ¿Eres tú? ¡Un cabrón me ha robado la moto! Yo no sé nada de eso. Vale, sí, ahí es donde iba. Hola, Manny. ¿Cuánto tiempo? He estado muy ocupado para darme cuenta. Cabeza gacha. Si trabajas te alimentan. Sí, la vida de un campista. Sí, la vida de un campista. ¿Has leído alguna vez Zen y el arte de reparar motocicletas? No, nunca he tenido mucho tiempo para leer libros. Ya. Yo tenía un taller en Fairwell. Hice que todos mis mecánicos lo leyeran. Ser mecánico requiere una gran paz mental, decía. Prueba a trabajar con el estómago vacío. Así te centrarás. Manny, quiero una moto. ¿Ah, sí? Ah, no, un momento. No querrás llevarte esa. ¿Por qué no? Acaba de salir del camión. Algún tarugo la dejó por ahí, tirada. Se ha oxidado. También le han dado mucha caña. El idiota que la llevaba no tenía ni puta idea. ¿Ah, sí? Sí, ya te digo. Está hecha un colador. La acabamos de desguazar. Mi bomba de gasolina. Nos habría venido bien una... Vaya, tío. Una bomba. ¿Como esta? Oh, vaya. Como esta, Manny. Vale, vale. Cuando he dicho idiota, me refería a los idiotas que me trajeron la moto, que no la ataron correctamente y ha ido todo el viaje dando tumbos en la parte de atrás. Hablemos. Parece que has tenido problemas. Anoche atacaron los ricos. Otra vez. Ya han venido dos veces. Dicen que os buscan a Boozer. En la mierda se dicen muchas cosas. ¿Sobre sus vidas? Ya sabes, las anteriores. No, sus mentes ya no están aquí. La gente aquí se apaña sola. Pero pasan muchos días sin dormir. Bueno, ya sabes cómo va. ¿El lago no provee? Hay muchas truchas. El lago se nutre de la nieve derretida. Nadie repone los peces. Se acabarán tarde o temprano. Como todo lo demás. Solía cazar con mi viejo. Construíamos escondites de caza, poníamos alegas debajo. Teníamos un tiro limpio. Algunos inviernos teníamos tanto venado que no podíamos comérnoslo todo. No creo que fuera legal. Lo del cebo, no en su día. Mi viejo solo tenía una ley. La Constitución de los Estados Unidos. Si nos viera ahora, América, tierra de los libres. Lo somos. Vi a Leon el otro día. ¿Sí? Tenía que traerme algo. Ah, sí. La gente lo pasa muy mal aquí, Dick. Ah, Leon. Tag me dijo que se ha pirado. Nadie lo ha visto. Mira. Si encuentras su alijo, me lo traes a mí. A mí, Dick. Si haces eso, veremos qué podemos hacer por ti. La moto. La que tus hombres robaron. La que han desguazado. Reciclado, Dick. Reciclado. Claro. Lo tendré en cuenta. Bonita gorra. ¿Qué? No, esta. No me vuelvas a tocar. Vaya, espera. Leon llevaba una como esta, ¿no? Joder, Cop, te juro que... No. ¿Quieres negociar en mi campamento? Empieza a hacer encargos para mí. Cop... Ay, mierda. Vale. Ya que estoy aquí, ¿qué tienes? Eso me gusta más. Unos errantes acosan a mis buscadores de suministros. Se han instalado en la torre de radio al oeste del monte O'Liri. Tu patio trasero, ¿no? No lo es, pero me encargaré de ellos. Eso pensaba. sola. Ya sé. Vaya, una sola oreja de engendro. Bueno. Vaya, has estado liado, ¿eh? Veo que has estado liado. Sí. Ah, nos vemos. Hoy solo hay esto. Dick, espera. Quería decirte lo mucho que lo siento. No lo sabía, lo juro. ¿Te puedes hacer una idea de cuánto tiempo le he dedicado a esa moto? Era una moto derrante, Manny. Lo sé. Te lo compensaré, lo juro. He montado una nueva. ¿Llamas moto a esta puta mierda? Lo sé, no es... Mira, estaré atento. Conseguiré más piezas. Te echaré un cable, lo juro. ¿Y qué pasa con mi depósito personalizado, Manny? Sí, el que me regaló mi mujer muerta. ¿Vas a conseguirme ese también? Joder, Dick, lo siento. Quítate del medio, joder. ¿Qué quieres? Mira, Manny. ¿Qué quieres? Pues bueno. ¿Puedo ayudarte? ¿Qué? ¿No te quedan créditos? quieres. Maní, tú. Déjame mirar. Oye, ¿te vas a quedar ahí quieto? ¿Estaré por aquí? ¿Sienten algo? O sea, sé que sienten rabia. Al menos eso parece, pero... me pregunto cuánto de eso es instinto, como cuando un oso carga... contra ti y ruge, o si todavía sienten algo, gracias. O de alguna manera pueden pensar. Joder, esto no es una moto. Bowser, ¿estás ahí? Sí, Dick. ¿Cómo vas? ¿Qué tal el brazo? Ya te lo dije, estaré bien. Vale, voy a ir de todas formas al puesto de Nero a buscar vendas esterilizadas, pomada, algo. Sí, claro, vale. Voy a salir. A ver si la montaña está despejada. Bowser, no. Tienes quemaduras de tercer grado. Quédate y descansa, ¿vale? Yo volveré en cuanto pueda. Supongo... supongo que... no sé... vendría bien algo para el dolor. Sí, vale, veré qué puedo encontrar, vale. Aquí es, el puesto de Nero. Buscaré algo para el brazo de Bowser. se abre. A cal y canto. Cerrado. Aquí está. No se va a abrir. Venga ya, mamonazo, enciéndete. Hacía falta. Eso es. Sí. Joder, me los va a echar a todos encima. ¿Dónde coño están, joder? Vendas esterilizadas, ¿dónde cojones las tendrían? Sí, vendas estériles. Lo que pidió el doctor. Solo tengo que volar con Bowser. Los puestos están cayendo. Vale, ya voy. No, espera. Ellos no han hecho nada, ¿no? Dios nos asista. Acaten las normas, obedezcan, no se detengan. Se disparará a los que intenten rodear las barricadas. Se disparará a los que intenten obstruir a los agentes de Mero. No habrá avisos. Permanezcan en las áreas designadas. Si están en un vehículo, no salgan de él. Si viajan en grupo, joder. Vaya, apañado. ¿Por qué no? ¡Altavoces! ¿Dónde coño están, joder? Boozer, ¿estás ahí? ¡Boozer! ¡Contesta! No contesta. ¿Dónde coño está? Señor, aquí, Cope. Cuando llegues a la torre, se han cargado el enlace de todo. Le pagaré por arreglarlos. Esos hombres, ¿los conoces? Porque chapar radio Oregón Libre parece algo personal. Joder, que sí es personal. Estaban en mi campamento. Parece que no les gustaban las normas sobre robar, violar, asesinar. Igual están como yo, cansados de oír tus mierdas paranoides y conspiranoicas. Corto. Una cosa más. Cuando se fueron, parece que robaron algunos fusiles automáticos y unas escopetas. Boozer, he encontrado esto para tu brazo. ¿Boozer? Mierda. ¡Boozer! ¿Qué? ¡Joder! Coño, Dick. Podría haberte volado la cabeza. Oye, deja que te vea ese brazo, ¿vale? No, no, puedo. Venga, déjame echarle un ojo. ¡Yo me apaño! Vale, joder. Dick. Gracias, tío. Me pondré bien, ¿vale? Estaré bien.